buenas, chavales y chavalillas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de God of War Ghost of Sparta. Y bueno, chavales, vamos a continuar aquí con nuestro amigo Kratos. Su búsqueda, ¿no? Para, bueno, salvar a Deimos. Templo de Ares. ¡Tirad! ¡Tú, sal un poco más! Mi señor, trabajaremos con premura y erigiremos una estatua que haga honor a tu gloria. Muchas gracias. ¡Bien hecho! ¡Ahora, tirad! ¡Sí! Revientan la estatua de Ares. Voy a bajarle aquí un poquillo el volumen. No se lo ha escuchado doble. Mi señor, tengo algo para ti. Muchas gracias, chavales. Tiene algo para mí. A ver qué tiene para mí. Bueno, pues seguimos nuestra búsqueda. Joder, aquí habla todo el mundo, ellos. Enfréntate a ti mismo. Bueno. Pues eso, que tienen a Deimos preso. Me cago en todo. Habla todo el mundo aquí, no puedo hablar. Era un sombrío recordatorio de en quién se había convertido. El fantasma de Esparta. El asesino de dioses. La persona que antaño detestaba. El dios de la guerra. Oh, sí. El puto amo. El puto amo. Si los espartanos invocaban a Ares antes de entrar en batalla. Hacían sacrificios en su nombre para solicitar su bendición. Y los espartanos elegían a sus prisioneros de guerra para este propósito. Cuando Kratos ocupó su puesto de nuevo, dios de la guerra, o sea, su puesto de nuevo dios de la guerra, la devoción de Esparta se volvió hacia él, exceptuando a unos pocos incondicionales de Ares. Vale. Bueno. Por aquí hay algo. No, por aquí simplemente hay otro camino. Bueno, que es el mismo. Y bueno, pues eso, que a Deimos lo tiene el dios de la muerte. ¿Cómo se llamaba el dios de la muerte? No me acuerdo cómo se llamaba el dios de la muerte, tío. Thanatos, creo que era así, Thanatos, me parece, no estoy seguro. Pero bueno, algo así era. Que nos cargamos a la hija de Thanatos, Erinias, en el episodio anterior. Le arrancamos las alas, la reventamos. No, Kratos revienta a todo el mundo, así que no es raro. Esto es lo que nos ha dicho de enfrentarnos a nosotros mismos. Pues si soy yo de pequeño, tío. Coño. Estaba fuerte de chico, güey. Estaba fuerte de pequeño, ¿no? Cago en la hostia. ¿Que si le da el círculo? ¿Qué mierda? ¿Le daba X? ¿Qué mierda, tío? No entiendo. ¿Qué mierda pasa, tío? Vale. Tengo que romper el espejo. Vale, ahora sí y antes no. Bueno. Vale. Tengo que ir rompiendo. Rompiéndolo por partes. Vale. Bueno, pues rompo esa parte ahora. Vale. Vaya
sea un guerrero. Joder, el tío se cachondea de mí, ¿eh? El renacuajo este. Mal por culo, coño. Y no se muere, ¿eh? Luchas como una anciana. No, evitaste. Tío, le he dado el cuadrado, ¿qué mierda? No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Le doy y se la suda, tío. Venga, ahí. Rómpete. Muere, cabrón. Bueno. Muero. Hostia, esto es la calavera de Keres. La calavera de Keres. Reliquia antigua de los dominios de la muerte, alberga un poder oscuro. Bien. Kratos sabía que debía regresar a Atlantis. Volver a la ciudad sumergida. Solo allí encontraría la entrada a los dominios. Pero no estaba destruida, tío. Y al hermano que dejó atrás. Bueno, no sé si os acordáis que la ciudad... O sea, hicimos erupcionar a un volcán y reventó la ciudad, vamos, que nos cargamos la ciudad de Atlantis. Que Kratos destroza todo a su paso, ¿eh? Tus armas, mi señor. Ah, ese era el regalito. Como si fuesen mías. Armas de Esparta. Las armas de Kratos, el general espartano y el escudo de Esparta. Vale. Me ha servido bien. Estas son las armas que llevaba Kratos cuando era un general espartano. Ahora soy un puto dios, ¿sabes? Mantén R y pulsa cuadrado para arrojar la lanza. Pulsa joystick para cambiar de objetivo. Vale. No, claro, es R. Ah, vale. Joder. Y le vamos lanzando las lanzas. Ah, pues está chulo esto, ¿eh? Vale. Tío. Mete esto, Joder, tío, pero cúbrete, colega. Bueno, pero no me puedo poner la plaga de Tera con esto, imagino. Coño, que te muera, cabrón. Que no te acerques a mí. Venga, muérete. Joder, cago en la puta madre que te cago en tu raza. En tu raza esquelética. No. Que te mueras ya. Muérete. Ahí, muérete. Joder, macho. Me han quitado media vida, ¿eh? Cogemos el cofre, que tenemos media vida solamente. Y el de magia también, porque, bueno, nos falta un poquillo de vida. Vale. ¿Cómo cambio de arma, tío? Ah, vale. Abajo. Ok. Bueno, voy a guardar partida. Ahí, vale. Mantén L para bloquear con el escudo. Mientras te proteges con el escudo, puedes caminar y atacar. Pues bien, está chulo eso, a ver. Eso es bueno, que se pueda caminar mientras que te cubre. Está bastante bien.
No, pero no te dejas atacar mientras caminas, ¿eh? Mientras que te cubre, mejor dicho. Porque mientras... ¿Ves? Se deja de cubrir. Se deja de cubrir mientras que ataco. A ver, no le he dado tiempo a atacarme, pero... pero bueno. No se cubre. No sé cómo será. Vale, un cuerno de minotauro. Perfecto. A ver. Me gustan más mis espadas de Atenea. Que... no sé. Estoy más acostumbrado a ellas. Que por cierto, también la subimos a nivel máximo. En el episodio anterior. Por eso están... Tío, cago en tu raza. Una puta mosca, tío. ¿Qué quieres? ¿Salir en el gameplay o qué? ¿Quieres salir aquí en el vídeo comentando la mosca? ¿Ves? Por eso están como amarillas. Porque están mejor al máximo. Y ahora yo creo que me voy a subir la plaga de Tera. Porque la uso mucho. Vale, aquí estuvimos ya en el paso este de Aroania. Como se diga. Que era como un... que era como una prueba para los nuevos espartanos. Para poder ser espartanos. Que era como una especie de prueba. No, nunca. Vale, bueno. ¿Qué falta? Ah, vale, que están lanzando. ¡No! Mierda. Bueno, da igual. Llegar le llega. Pero es un desperdicio, tío. Pudiendo lanzar las lanzas estas es un desperdicio, tío. Me he equivocado, tío. De botón. Armas de Esparta. Los objetos que brillan en rojo se rompen si les arrojas la lanza. Vale. Vale, ok. Vamos, aquí vamos a tener que usar la lanza mucho. Es una especie de tutorial. Para iniciarte un poco. Me cago en tu puta madre, mosca de mierda. Joder, macho. La daba la mosca por tocar los cojones. Justo cuando estoy grabando. Bueno, subimos por aquí. Un cofrecito, aunque tenemos la vida casi al máximo. Vamos a cogerlo porque seguramente no volvamos atrás. Así que vamos a cogerlo. Y esto. Cuerno de puta madre. Ya tenemos más plaga. Bien. Bien. Y esto es una pluma. Va. De puta madre. Bueno. Ya vamos alcanzando ya la barra de vida, No sé si alcanzaremos la barra de vida. Yo no sé. No tengo ni idea. Y no sé si podremos ampliar más la barra de vida. Porque ya tenemos bastante... no sé, tío. Bastante ampliada ya la barra. No sé si la tenemos ya al máximo. Joder, bicho este, no, por favor, tío. Venga, explota, cabrón. Vale. Ahí estamos, de puta madre. Vale, a esta había que hacerle unos cuantos agarres. Y clavarle la espada ahí a hierro hasta que se muriera. Esto era normal. Que te lo hiciera. Y los bichos chicos estos... Te congelaban. Tío, pero... es que ruedo y se la suda el cabrón. Vale. Vamos a tirarle aquí un poquito de magia. Que le absorbe la vida. La magia esta la absorbe la vida, tío. Es curioso, tío. Muérete ya, coño. Ahí está. A tomar por culo. Vale. Esos bichos son chunguillos. Y más en un espacio tan reducido como el puente ese, La verdad es que sí. Vale. Vale, por aquí. A ver qué hay por aquí. Con cuidado, Kratos, que te revientas. Vale.
esto. Vale, un poquito de vida no viene mal, que nos ha dado un poco barpelo el... La... No sé, el monstruo cabra ese de hielo. No sé qué coño es, pero bueno. No sé qué clase de bicho es. Cabrones, morí, cabrones. Ahí, vale, perfecto. Vale, de puta madre. Vale, ahí está. Me voy a quedar equipado con la esto porque... Porque, mierda. Ahí, vamos. ¡No! Espérate porque me estoy liando. ¿Cómo iba esto, tío? Vamos a ver. Yo corro, salto así. Y ya está, ¿no? Ah, vale. Que estoy atontado, tío. Perdóname, pero estoy un poco atontado. Pues, vale. ¿Qué es esto? Armas de Esparta. El escudo te protege de los peligros inminentes. Vamos, que me tengo que cubrir a la onda expansiva esta, ¿no? Voy a ver si me puedo cargar al bicho este. Sí. Nos van luego de orbe, así que yo me los voy a ir cargando. Mira, tío, ni cosquilla me hacen, tío. Hostia, ah, vale. Que es viento, vale. Es como viento, tío, me echa para atrás. Ah, no puedo, tío. Uf. Me echa para atrás, tío. No puedo cargarme a ese tío. Bueno, si me pongo por aquí, a lo mejor. Vale. Perfecto. Vale. Ya está. Listo. Perfecto. Vale. Y me lo cargo con el escudo. ¿Qué es esto? Cuerno de Bóreas. Este artefacto invoca el poder del dios del viento del norte, Bóreas. El dios del viento del norte, Bóreas. Hostia, cómo me ha esquivado ahí, ¿no? A lo Matrix, ¿no? El tío, ¿no? Joder. Cuerno de Bóreas. Pulsa arriba para activar Fragor de la Tormenta. La barra parpadeante indica magia infinita. Vale. Cómo me ha esquivado el tío ahí, ¿eh? Yo voy a hacerlo aquí todo el rato, ya que es infinita la barra. Y si... Ah, espera, ¿y si uso otra magia? ¿También es infinita? Oh, también es infinita. También es infinita, sí. Pues nada, aquí hay magia a hierro. Magia a tope aquí. Aquí no me hace nada nadie, vamos. Hostia, esa última me ha quitado magia, ¿eh? Esa última no ha entrado dentro del tiempo. El santuario de Bóreas, el dios del viento del norte, conocido como el devorador, recorre las montañas del norte, enfriando el aire con su gélido aliento. Bóreas lleva una caracola gigante, un artefacto que dicen canaliza el poder del viento del norte. La caracola que acabamos de coger nosotros, imagino. Vale, más cuernos de... Vale, sí, vamos a subir más la barra de... Por lo menos la barra de la plaga de Tera y la barra de magia las vamos a tener que subir un poquito más. Por lo menos una vez más la tenemos que subir. Vale. Cañones del dolor. Oh, no suena bien eso, ¿eh? No suena bien eso, tío. Bueno, pues, no. ¿Uy? Fantasma de Esparta, abandona este camino. Los dioses lo prohíben. Los dioses no tienen poder sobre mí. ¿Dónde está mi hermano? Si persistes, ni siquiera las moiras evitarán que ponga fin a mi viaje. Ares fue necio al creer que podrías salir. No te pongas en mi camino. Anatos. Acerté con el nombre. No será la única que vierta. Que vimos también un... Hostia. Mierda, tío, joder. Estas tías son muy hijas de puta, ellos. Estas putas armas son buenas, ¿eh?
Revienta, cabrona. Muere. Vale, puto. Las putas, no sé si son como sirenas. No sé cómo se llaman exactamente estos bichos. Pero había unos parecidos en el God of War 1. Ah, no te cubre de eso, tío. El escudo no te cubre de eso. Si le das en el momento justo, sí se lo puede devolver ataque, pero no te cubre de eso. Venga, otra menos. Vamos, que queda solo una, tío. Solo queda una. Me voy a poner mis espadas de Atenea. Vale, bien. Vale, listo. Uf, nos han quitado bastante vida, ¿eh? Que pegan, vamos. Te pillan las hostias, te vienen, vamos, de imprevisto. Lo que os estaba diciendo, que en el episodio anterior también vimos un recuerdo en el que se veía cómo se llevaban al hermano de Kratos, Deimos. Y los que se llevaban al hermano de Kratos eran... una era Atenea. Y el otro se parecía a Ares. No estoy seguro de si era Ares, pero... yo creo que sí era Ares. ¡Buah! Putos faunos de mierda, tío. Joder, los putos faunos, tío. En serio, tocan mucho los huevos, tío. Vale. Ahí van dos. Ahí van a explotar dos. Vale. No, por culo, puto fauno. Puta mosca, tío. Hoy las moscas. Le ha dado a las moscas por tocar los huevos, macho. Vale. Un poquito de vida. Y. ¡No! Mierda, tío. Me equivoco siempre al cambiar de arma, me equivoco, tío. Venga, dispara y... joder, ¿qué haces tú aquí, cabrón? No, tío, joder, no me da tiempo a reaccionar, ¿eh? Vale, vale, listo. No me da tiempo a reaccionar, tío. ¿Y eso, tío? La hija del rey Midas, que una vez fue bella, convertida en una estatua de oro por el toque de su padre, el sátire Sileno, concedió un deseo a Midas, rey de Macedonia. Pronto su don se volvió una maldición. Poco a poco perdió la cordura al ver todo su mundo convertido en oro con solo tocarlo. Uf, eso es chungo, ¿eh? Hombre, tiene su parte buena y su parte mala. Su parte mala es mucho peor, pero bueno. Yo qué sé, tío. Hombre, no puede tocar a sus seres queridos, no puede... ¿sabes? Un poco chungo eso. Un poco mucho. Espera, ¿puedo pasar por aquí? Oh, vale. Y esto es un cuerno de Minotauro, bien. Vale. El rey Midas lo convierte todo en oro con tocarlo. Uf, hay que tener cuidadito con ese, ¿eh? Que como nos toque nos convierte en oro. Pero imagino que será solo lo que toque con las manos. Porque si no estaría convirtiendo en oro el suelo también, ¿no? Y todo, ¿no? Y no sé, no le veo yo... no veo que vaya convirtiendo en oro todo el camino por donde pisa. Vale. Bueno, sí, ¿eh? Sí, sí. Va. Se ven las marcas por aquí un poco. Sí. Sí, de los pies. De las manos ahí. Mira, los soldados convertidos en oro. No, joder, macho. Putas arpías, tío. Cómo tocan los cojones, tío. Estas son arpías normales, tío. No son de hielo, ni de fuego.
No voy a... Bueno, sí voy a cogerlo, en verdad, porque... Voy a cogerlo, sí. Y total, no... No creo que vaya a volver a pasar por aquí. O puede que sí, no sé. Pero bueno. Vale, aquí hay un par de cajas. Que algo es algo. Vale, voy a subir por aquí. Sube. Ahí, sube. Ahí. Vale. Un cofrecito. Y... Más tíos convertidos en oro. Vamos a la plaga. Ahí. Que por cierto, me voy a subir la plaga. Sí, me la voy a subir porque... Porque es que es lo más... Lo que más uso, la verdad. De las magias, digamos, que tengo. Es lo que más uso. Sin que me subiera la plaga, seguramente. De hecho, me la voy a subir ya. A ver, 6800 tengo. Vamos a subirla a nivel 2. Vamos, más rápido, más rápido. Ahí. Plaga 3, nivel 2. Daño de fuego aumentado. Tasa de regeneración aumentada. ¿Tasa de regeneración? O sea, yo pego con la plaga y se me regenera la... Ah, no, la regeneración de la barra, creo. De la barra de Tera. De la plaga de Tera. No sé, no sé, tío. No sé qué puede ser eso. Núcleo ardiente. Las explosiones producen más daño. Bueno, yo creo que sale bastante bien. Vamos a darle los orbes que nos quedan. Y listo. Vale. Pues la plaga me viene muy bien, tío. Me viene muy, muy bien. Vale, arañitas. De esas que te escupen veneno. Vale. Me sube. Vale, aquí hay un cofrecito. Una pluma, vale. Vale, por aquí no parece que haya nada. Bueno. Y por aquí... no, tampoco. ¡Hala! Se cerró. Para mí es que no vamos a tener que volver por ahí, ¿eh? Vale. Ahí está el rey Midas. ¡Aléjate! ¡Estoy maldito! ¡Aléjate! ¡Es que no lo ves! Todo lo que toco se vuelve oro. ¿Y si se toca a sí mismo? ¿Se vuelve oro? No quería hacerlo. Pensé... ¿Cómo iba yo a saber que ella...? ¡Oh, mi hija! ¡Mi preciosa hijita! Ah, pues no. No se vuelve oro. Pues acaba de tocar la pierna, así que no... Y la cabeza. El río Estigia. Estoy en el Hades. Debe de serlo. ¡Al fin! Ya sé lo que debo hacer. Se ha vuelto loco, tío. Se ha vuelto loco. Que no es agua, tío. Esto es lava. Toda la lava ahora es oro. Bien. Vale, esas columnas están brillando. Esas que hay que destruirlo con la lanza. Ahí. Vale. Vale. Perfecto. A ver. Ahí, vale. Ahí. Vale, esto será para poder pasar, ¿no? Imagino. Vale. Ahora bajamos por el oro. Bien. ¿Qué es esto?
Anillo del Rey. El Anillo del Rey Midas, señor de Presinunte, termina el juego para usar este objeto. Vale, esto es un objeto de estos que se usan en la segunda vuelta, digamos. Si me da la pica y juego en modo... en modo dios, no sé si se llama modo dios, después del espartano, pues mira, por lo menos ya tengo esas ayuditas, esos anillos que te ayudan. Los muertos de... ahora un mosquito, tío, joder. Esto parece un nido de bichos, tío, aquí, joder. Vale, aquí hay un punto de guardado, espérate, voy a mirar por aquí abajo a ver si hay algo. Vale, aquí había unos cuantos cofres, un par de cofres. Vale, ahora sí, vamos a guardar partida. Vamos a continuar un poquillo más, sí, porque todavía... llevamos media orilla. Oh. Estoy malito. Vale, ahí hay un par de enemigos. Hay un cofre de vida. Bueno. A ver si llego desde aquí. Muere. No. Rueda. Ahí está. Qué puta, tío. Qué rápidos son, tío, tirando las flechas. Joder, más bicho. No llego de aquí, tío. No llego de aquí. Ahí sí. De aquí sí. De aquí sí. Ahí está. Ahí está. Vale, perfecto. Ahí. Vale. Ahí. Vale. Estas ruedas son típicas ya, ¿no? Del God of War. Por lo menos de este God of War. Del 1 no recuerdo. Y del 3 y el Ascension tampoco. No recuerdo mucho de los God of War. Del 3 y del... O sea, sí me acuerdo. Sé la historia, sé de qué van, ¿no? Pero... vale, a esta gente hay que cargárselo... con la plaga. O sea, la explosión ahora se supone que es más potente. Vale. Toma, cabrón. Ahí está. Ahí os lleváis la explosión, todos. Ahí está. Perfecto. Tomar por culo. Me ha puesto el botón y se ha quitado rápido, tío. No, ahí no me ha puesto botón ninguno. Directamente. Directamente no me ha puesto botón ninguno, tío. Eso es injusto, ¿eh? Vale, perfecto. Le ha roto el escudo al otro. Ahí lo lleva. Ahí te lleva la explosión, colega. Ahí está. Y tú también. Perfecto. Vale, fácil. Ya le tengo pillado el tranquillo a los bichos esto. Vale, vamos a coger la magia. Sí. Vale. Orbes. Un ciclo para transformar en oro. No. No parece que podamos matar al cíclope. Ni abrir el cofre. No. El cofre tampoco se puede abrir. No sé si habrá alguna manera matando a Midas o algo de eso. Porque seguramente Kratos no va a dejar a Midas vivo. Como es lógico. Joder, los putos bichos acróbatas estos, tío. Son putos acróbatas, ¿eh? Joder, puta, me ha pillado el cabrón. No me puedo cubrir a eso, ¿en serio? Ven aquí, ven. Ven, colega, ven. Hostia, qué épico ha sido eso.
Vale, más cofre de magia, uno de vida. Ya no hay más enemigos, ¿no? Hostia, 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 qué bajón, qué bajón. Me da un bajón de frames ahí, tío. De vez en cuando me dan bajones, no sé por qué, tío. Va fluidísimo el juego y después, cuando le da la gana, pega un bajón, tío. Vale, vale, aquí hay una cuerda. Coge la cuerda. Y ahí arriba hay un cofre. Espero no haberme lo saltado. Espero no haberme lo saltado, tío. Y por aquí no hay nada. Vale, puedo subir por aquí. Sí. ¡No! Cago en tu cara, Kratos. Coño, sube ya. A ver, date la vuelta y salta. Vale, bien. Bravo. Bravísimo. Vale, aquí está el cofre. Aquí está el cofre. Perfecto. Ah, ¿en serio son orbes, tío? Digo, un cofre de esto que no tiene color ninguno, imagino que será algo bueno, pero un cuerno, una pluma, un ojo de gorgona, que no nos vendría mal subir un poquito más la vida, aunque la tengamos ya subida al máximo seguramente, pero bueno. Hostia, hostia, cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Vale. Bien. Me lo veía venir, ¿eh? Vale, ahí está el rey Midas. Vale. Nos pone ahí el círculo de... para rematarlo, ¿no? Que no me toque, coño. Ahí, quieto. Las manos quietas. Joder, vienen enemigos, tío, ¿en serio? Que se mueve, el rey Midas se mueve todavía, ¿eh? El cabrón. A tomar por culo. ¿Dónde vas, rey Midas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven para acá, ven, ven. Ven aquí, ven. Ven aquí, ven. No corra, hijo, no corra. Que va a ser peor, no corra. Otra más corra y más te resista, pues más hostia te lleva. Eso es así. Lo de puta ellos. Qué cabrón, se me ha escapado. Venga. En el fondo me da pena, ¿no? Porque el Kratos, el cabrón, es muy cruel, tío. Es muy cabrón el Kratos, tío. Mira, mira el cabrón cómo ha transformado la piedra en oro. Venga, hombre, cojones. Solo tiene una mano, ahora que me fijo. La otra se la quemó en la lava, creyendo que era el... A tomar por culo. Creyendo que era el río Estigia, en el Hades. Pero no, era lava. Ahora se le fue la pinza. ¡Oh! O al final se ha transformado en oro el mismo. Bueno, el mismo. Con la ayuda de Kratos. Bueno, con la ayuda. Un poquillo empujado por Kratos, ¿no? Pero bueno. Va. Por aquí no hay nada más. ¿No? Bueno. Y ahora imagino que podremos subir por aquí. Exactamente. Mira, míralo al pobrecito, tío. Pobrecilla, pobrecilla. Vale. Tengo vida, pero bueno, voy a cogerla igualmente. Vale. Un punto de guardado. Y bueno, chaval, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Sí, yo creo que está bien por hoy. Y pues bueno, chavales, espero que os haya gustado mucho el capítulo. Espero que os haya gustado mucho cómo hemos reventado ahí al rey Midas. Pobrecito, en verdad, no tenía culpa de nada, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer?
Kratos es así de cruel, ¿no? Pero bueno. Y nada, chavales, pues hasta el próximo episodio. Venga, hasta luego.